Y hablábamos todo, no siempre de fútbol. Leo Messi vuelve a sorprender a la prensa antes del Mundial. Que la pasábamos bien, nos divertíamos, disfrutábamos lo que hacíamos. En este caso, hablando de un episodio desconocido en sus principios en el fútbol. Bueno, obviamente que sí, que lo recuerdo tan siempre ahí. Una de las anécdotas más recordadas en la historia del fútbol fue el fichaje frustrado de Leo Messi por River Plate cuando aún estaba jugando en Argentina. Ahora, en una charla con Jorge Valdano, Messi reveló cuál fue el motivo por el que no llegó al millonario. En aquel momento, Leo Messi se encontraba vistiendo la camiseta del Newell's en las categorías inferiores, momento en el que decidió probar suerte en las pruebas del conjunto de Núñez. En River hice una prueba y me dijeron de volver, explicó La Pulga. Messi impresionó en las pruebas de acceso, pero había un problema. En aquella época, Messi necesitaba un tratamiento debido a problemas en su crecimiento. Fui ahí cuando confesó que le dijeron desde el millonario. Me dijeron que me iban a pagar el tratamiento, pero que tenía que sacar el pase de Newell's. Ni lo intenté porque sabía que era imposible. Y es que aquí podéis ver precisamente cómo la prensa se hace eco de la revelación de Leo Messi respecto a su frustrado fichaje por River Plate. Vamos ahora a hablar de uno de sus compañeros en la delantera del Paris Saint-Germain, de Kylian Mbappé, y es que su entrenador lo ha puesto en su sitio en estos días previos al Mundial. Christophe Galtier hizo una aparición pública este martes en la cual aclaró el orden jerárquico del Paris Saint-Germain. El técnico del conjunto parisino aseguró que Kylian Mbappé no está por encima del club, pese a que la institución le habría otorgado muchos beneficios para asegurar su continuidad en el último mercado. Mbappé parecía listo para unirse al Real Madrid cuando expiró su contrato al final de la temporada pasada, pero en cambio firmó un nuevo vínculo de 3 años con los últimos campeones de la Ligue 1. Él encarna el proyecto, de eso no hay dudas, pero cuando digo que encarna el proyecto no es que esté por encima del club. Kylian está al mismo nivel que todos los demás jugadores, dijo Galtier durante una aparición en Rotten Ignite de RMC. Está al mismo nivel que Leo Messi, que ha tenido una carrera increíble y es el mejor jugador de la historia del fútbol. Kylian está al mismo nivel que Neymar, agregó el técnico francés. Galtier también reconoció que Mbappé tomó una decisión difícil para permanecer en la capital francesa y comentó: obviamente está enamorado de Paris Saint-Germain, pero tenía un ojo muy atento en el Real Madrid. Tomó la decisión de quedarse. Le agradezco por la Ligue 1, por el Paris Saint-Germain, por los jugadores y por mí. Tomó una decisión fuerte y debe ser respetado por eso. Es respetable, completó el director técnico, que tiene al equipo parisino como líder invicto del torneo local. Por tanto, Galtier, que por un lado ensalza a Mbappé comentando que encarna el proyecto del club, pero que por otro lado le ha parado los pies en cierto modo diciendo que no está por encima del club. Por tanto, Galtier muy valiente con Mbappé.